negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor. Bien, y con este tema que está sonando, seguro que ya saben con quién vamos a estar hablando hoy, la nota del recuerdo del día de hoy. Pero vamos a dejarlo que solo se vaya presentando mientras nos vas contando las partes más importantes que has actuado y con quién lo has hecho. Lo del Madison Square Garden, yo he cantado ahí en el Madison de una manera sorpresiva para mí, ha sido, digamos, un escalón, creo que el más alto al que he podido llegar en Latinoamérica, cantar con Lola Flores, cantar con Lolita, que en ese tiempo, bueno, cantaba, no sé si sigue haciéndolo ahora, he cantado con Rocío Jurado en España, por ejemplo, en una plaza de toros, he cantado con Nicola Di Bari, no hace mucho, haciendo una gira por Estados Unidos, era cosa de 2 años, una gira por 5 ciudades, son esas cosas las que más recuerdo y las que, digamos, añoro de volver a hacer, lógicamente porque hay muchas ilusiones todavía y muchas cosas para cumplir aún, más allá del tiempo que uno tenga y más allá de que los tiempos hayan cambiado y hayan pasado, ¿no? Ya están entrando mensajes y hay uno que dice, preguntale si todavía tiene los bigotes. Ya lo sacaron, por supuesto que estamos hablando con Daniel Magal. ¿Tenés los bigotes todavía? No, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, desde que volví de México, hicimos una producción en Argentina. Ya en México me había sacado los bigotes porque era, digamos... ¿Había alguien parecido con vos? Ahora, ¿quién era el que usaba bigotes? ¿Diego Verdaguer o no? Diego Verdaguer sigue usando bigotes. ¿Sigue usando? Sí. Diego Verdaguer fue uno de los artistas que grabó una de las primeras canciones que yo compuse. Sí. Tengo buen recuerdo de él, nos encontramos en México, él está viviendo ahí en México. Y él grabó una canción que se llama Soy un tonto sin tu amor, después grabó Es una barca pequeña, así que tengo buen recuerdo de él. Bien, después, usando bigotes. Después, en privado por correo te voy a pedir el número de teléfono o lo charlas con él como para hacerle alguna llamadita y comunicarlo con Diego. Sí, cómo no. Y no, yo te corté mientras vos decías cuando regresabas de México o algo así. Eso, hicimos una producción, ya se había hecho en México antes, pero acá le dimos continuidad a eso en un long play que en ese tiempo grabamos para la RCA, para la BMG Ariola, que fue a posteriori, y ahí se llamaba ese long play La Otra Cara, una producción que en su momento fue bastante difundida. Allí se difundió una canción que se llama, se comenta que es una vergüenza, que habla de los amores de una mujer grande con un chico más joven, y hice dos producciones ahí, y eso de La Otra Cara, bueno, nos dio pie para mostrar la cara nueva y hacer otro tipo de canciones, ¿no? Está. Te leo un mensaje. Hola, sí. Beto, lo estoy escuchando desde Córdoba. Qué lindo reportaje. A Daniel lo admiro por ser un excelente artista, autor y compositor. Sus canciones son bellísimas, alimentan el alma y también porque es un ser maravilloso. Bueno, de muy buenos sentimientos, es un gran amigo. Que Dios lo ilumine siempre tu camino. Cordiales saludos a Daniel, para vos, a tu equipo, un poco de nostalgia, a toda tu audiencia. Mi canción preferida, se la estuve pasando, ¿eh? Uh-huh. ¿Dónde andarás, amor, Gretel? Ajá. ¡Ah! La señora del acento poseano. Sí, ¿no? Y un famoso pose últimamente por estos días. Le mandé un mensaje. Mira vos. Sí, no lo voy a decir al aire porque se va a reír ella también. Bien, a ver dónde estamos. Entonces, recién hablaba del exterior. ¿Cada cuánto tiempo vas al exterior? Bueno, hay alternativas a veces que se dan y otras veces que no se dan, cuando no se acuerdan bien los presupuestos, pero más o menos un promedio de una vez al año. A veces dos, no hay demasiado mucho para hacer, ¿no? De recorridas, porque uno trabaja jueves, viernes, sábado, domingo en la semana y cumple, digamos, un objetivo en un lugar. Pero más o menos ese es el promedio, una o dos veces al año, a veces con continuidad para los 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados. En Estados Unidos se hacen muchos festivales, se trabaja muchísimo con ese tema del Día de los Enamorados. Es una especie de fiesta folclórica, ¿no? Afuera, sobre todo en Estados Unidos, en la comunidad latina.
festivales grandes y van muchos artistas de Europa, de España, de Italia y latinoamericanos. ¿Puede ser que uno se haga más fuerte o que en verdad hay que ir primero al exterior después para ser profeta en su tierra, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? No es tan general, digamos. Creo pero que ha pasado casos. Sí, sin duda. Siempre comentábamos a veces el tema de Jairo, que estuvo muchos años trabajando en Francia, pero más allá de todo lo que él ha hecho allá, ha hecho cosas grandes acá también, así que por ahí medio como que uno va equilibrando ese dicho, ¿no? Pero no necesariamente, yo creo que uno puede hacer cosas aquí persistiendo y trabajando en un mercado que es muy duro, el argentino, no sé por qué siempre resulta mucho más complicado, ¿no?, hacer cosas en Argentina. Porque tiene todo que ver con la economía, me parece a mí. Sí, por las compañías de discos se fueron todas de aquí, no hay ni una. Hay, me parece, una o dos que han quedado como oficinas, pero no hay compañía de discos. Claro. Ha quedado una con capitales nacionales y que trabaja muy escuetamente, no muy medidamente con algunos artistas, pero... Lo que pasa es que por ahí la compañía de discos, es un poco lo que decíamos, yo estoy tratando de, y te lo digo al aire, le había dicho a Gretel, de que quiero tus discos, pero los originales. Claro, estamos claro. Tratando de... No sé si vamos a hacer algo con esto, porque muy pequeño lo que podemos hacer de aquí, pero si todos hiciéramos lo mismo, tratamos de difundir los originales, hablando de la compañía de discos, porque por ahí no resulta, hoy con la piratería que hay, por ahí es imposible. Sí, bueno, todo eso tiene que ver con la fuga de las compañías, ¿no? Sí, es un buen logro, de verdad, es de tratar de rescatar los discos porque, originales. Por ahí hay veces que lo que es avance o tecnología, por supuesto que juega siempre a favor, pero hay veces que juega en contra, porque vos me decís, ¿cómo combatís la piratería? No hay forma. Sí, es imposible. Ahora, eso. Si yo te digo, volvamos al recuerdo y grabemos en vinilo, ¿quién te copia? Claro. No hay forma, ¿no? No, lo que pasa es que por ahí es retroceder, pero... Bueno. Sí, es retroceder y por ahí a lo mejor la tecnología inventa cómo y sí, disco, cómo escuchar un vinilo, pero va a ser más difícil copiar un vinilo, bueno, qué sé yo, por ahí. Sí, no, además el sonido, todo lo que era más manual, digamos, si era más acústico, no se compara con un sonido tan mecánico y tan electrónico, ¿no? Exacto. Más allá de que suene muy bien, no le vamos a quitar mérito a toda la tecnología de grabación, pero el vinilo realmente tiene un sonido único, ¿no? Y hay quienes amamos el vinilo, que hay muchos, de una manera muy particular, por los bajos, por la división que se escucha tan exactamente en los estéreos, por cómo suena una guitarra, en fin, todo el vinilo tiene mucha ventaja en el oído acústico de muchas personas que tenemos edades, sobre todo, no tanto en los chicos. Bien, vamos a mandarle un saludo a Oscar Ríos, que es fanático tuyo. Fanático mío, realmente. Bueno, y acá tenemos también un fanático que es Heraldo. Ajá. Cuando nosotros empezamos a hacer, que tuvimos contacto con Gretel, empezamos a hacer el teatro acá, que estuvo Beto Orlando también. O sea, a raíz del programa empezamos a llevarlo al teatro y a hacer show en vivo. Ajá. Y por ahí los costos, no los costos de ustedes, sino los costos del alquiler de teatro y sonido no sobrepasó y no pudimos seguir adelante con esto, pero te digo, Heraldo es tan fanático tuyo que estaba hasta dispuesto a poner algo como para que vos vinieras a casa de ellos. Mirá, hasta lo que habíamos llegado, ¿eh? Así que en algún momento vamos a hacer algo y te vamos a tener por aquí. Qué bueno, Heraldo, le mando un abrazo. Marta pregunta, termina con un signo de pregunta, ¿dónde están tus ojos negros? Eso, ¿no? ¿Dónde están? No sé. Pero eso está grabado en un último disco. Porque cuando volví de Estados Unidos se me ocurrió hacer una producción con canciones, aquellas canciones que eran exitosas, e incluir otras, que esto fue una enseñanza que me dejó el ver a Nicola Di Bari, y estar con él ahí cantando, es rescatar aquellos temas clásicos que son más viejos que uno todavía, que yo recuerdo apenas cuando era chico en mi casa, y... por ejemplo, Medianoche en Moscú, de los nuevos, ¿no? Y buscarle la letra, que era muy difícil. Bueno, la internet nos ha dado una ayuda grande, así que nos encontramos. O Patricia Mía, por ejemplo, yo no conocía una versión cantada de Patricia Mía. Detenete un segundo ahí. Sí. Y lo tenía anotado acá. Ese es el tema de Pérez Prado. De exactamente. De Pérez Prado. Patricia es nuestra productora. Así que, pedacito de acapela,
y te meto en un compromiso. Chiquitito, aunque sea, para nuestra productora. ¿Pero de cuál? ¿De Patricia? Patricia. Ay, ¿cómo empezaba? Sueño con mirar tus ojos brujos, vivo como un prisionero de tu amor. Tarán, tarán. Ay, Patricia mía, cómo cansa. Y sigue. Bien, cumplimos con nuestra productora, ¿eh? Así que no se puede quejar, a capela Patricia mía. Fuera de juego fue el anterior, el anteúltimo. El anterior, sí, el anterior, no tenemos más discos, nos hemos quedado sin edición, estamos esperando discos más de esos, porque en los shows no tenemos para venderlo, la gente los quiere. Eso tiene Fuera de Juego, que es una historia de amor, un tanto más moderna, ¿no? Es como simbolizar el tema de la tarjeta roja cuando a uno lo dejan fuera de juego. Esa era la idea, de ahí viene, de la tarjeta roja, si bien no la nombramos, pero viene la historia de esa canción, y la compuse en un lugar, en el lugar menos pensado, en la casa de un amigo, cerca de General Pico, en La Pampa. Un amigo que le gusta la noche y que es solitario y que siempre sufre este mal de amores, y bueno, buen bebedor de buen vino, y digamos un tanto bohemio, ¿no? Una casa muy grande en el campo, y me invitó a su casa y ahí me quedé hasta el otro día, y así nació esa canción. Cuando la empecé a escribir, realmente él se sorprendió y lógicamente está feliz con esa canción. Está. Yo digo tu anteúltimo trabajo, Fuera de Juego, uh-huh. Porque el último, y sí. Yo digo el último, y la otra vuelta le dije el último aquí a Willy Quiroga, me parece, me dice, no, el último no sé cuándo va a ser el último, no me pienso morir mañana. Está bien, está Uno bien. Uno normalmente marca el último como el último trabajo, es ¿no? simbólico, sí. Y... ¿qué es Magal? Ese es el último, sí, que se llama así, Magal, así como suena. Ese CD del que estábamos hablando hace un rato tiene estas canciones que te decía, como Patricia mía, tiene Medianoche en Moscú, que son canciones que no fueron, yo no las escuché cantadas nunca, ¿no? Y hay una versión de un tema que fue éxito hace muchos años por Engelbert Humperdinck, que se llama Ojos Españoles. Y es bellísimo, y encontramos la letra en español, y después hice una alusión un tanto latinoamericana de Canción para una mentira, que es la canción de Aldo Monjes, porque fue un exitazo tremendo en México ese tema, y le dio posibilidades no solamente a Aldo de ser un tipo importante, sino que al dueño de la compañía, que era Mario Kaminski, le dio la posibilidad de editar todo el material en México de sus artistas de Microfón de ese tiempo, ¿no? Así que esa canción tiene, digamos, un gran valor para mucha gente, y bueno, para mí también, porque recuerdo el éxito de los del Suquía. Y cuando nos juntamos a trabajar con Armando, que es el chico que trabaja conmigo en arreglos y grabación, digo, tenemos que darle un carácter bien latino, vamos a buscarle la manera, y realmente quedamos muy conformes con esa versión. Y también creo que lo dijiste, ¿Dónde están tus ojos negros? Está en el último. ¿Y dónde están tus ojos negros? Que a la postre me enteré que lo grabó el hijo de Beto, me parece, estábamos charlando la otra vez ahí en Riondo. También porque tiene un carácter un tanto castizo, así como ¿Dónde andarás, amor? Un tema tiene algo que ver así en algunas cadencias, ¿no? Tanto es así que haciendo un programa con Tormenta me comentó un día que ella pensaba que la versión original de ¿Dónde están tus ojos negros? Era mía. Y no, es de un grupo español, ¿no? De Santa Bárbara. Recién dijiste del hijo de Beto. Sí. Y uno por ahí, digo, por ahí en mi caso, nosotros tenemos 2 FM y 2 páginas web. Y uh-huh. Yo te digo que mi hija estudia, tenemos una hija sola, sí. Estudia historia, vos no lo podés creer. O sea, digo esto comparando cuántos hijos... Uh-huh. Siguen el camino de la familia, ya sea en una empresa o artísticamente como usted. En el caso sí. De Beto, bueno, vos tenés dos hijos. Yo tengo tres. Tres. En el caso de Beto, bueno, Sebastián es médico, además de ser músico, pero le gusta sí. Más la música, ¿no? Sí, estuvo acá también. Lo trajo y hizo unos par de temas. Son especiales, son macanudísimos los dos, realmente son muy cariñosos, son tipos muy simples, ¿no? Y el Seba es un tipo muy bueno, aparte de ser el hijo de Beto, un gran amigo mío, es muy buen chico. Yo tengo tres, pero digamos que ellos han elegido el lado artístico porque ellos quisieron, ¿no? No porque uno le haya
digamos, insistido en eso, ni tampoco ningún tipo de presión, lo decidieron ellos. Vos sabés, me parece que pasa por ahí el tema, y te digo personalmente, ¿no? Porque por ahí nosotros insistíamos con que estudiara periodismo, quisiera, claro. O sea, es medio como que presionamos y salió todo al revés. O sea, sí. Si lo dejas solo, por ahí hacen lo que quieren. Sí, lo que hicimos nosotros con mi mujer es darle una base, digamos, artística, o con algún contenido musical, y por supuesto instruirlos en todo lo demás, en computación, inglés, más allá de la escuela, como para que tuvieran algo orientativo después del secundario para decidirse. Pero bueno, los tres han sido muy buenos alumnos, han sido abanderados de los escuelas, de los colegios privados acá de Jujuy. Y te digo que cuando el más grande me dice yo quiero seguir piano, digo, bueno, lo analizaremos, a ver cómo es esto, ¿no? Pero bueno, no lo analicé demasiado. Realmente él hace música clásica, ya se ha recibido en Buenos Aires y está haciendo su perfeccionamiento y demás. Bueno, tiene un vuelo muy distinto al mío, pero digamos que muchas ilusiones. Sí, sí, por supuesto. Después tengo mi hija que acaba de cumplir años ayer. Termina la facultad, si Dios quiere, este año. Hace artes combinadas también en la UBA. Tiene que ver con una orientación hacia algunos idiomas también para el manejo del arte. Tiene que ver con cine, con literatura, bueno, sobre todo eso, ¿no? Y el más chiquito que entró este año al conservatorio en Buenos Aires, en el López Buchardo, también hace música, pero le estudia guitarra en este caso. Uh-huh. Así que están los tres orientados en ese, están volcados directamente al tema artístico, ¿no? Bien. Ahora volvemos al año 75 y va lo que yo quería hacerte escuchar. Sí. Esto que tenemos acá es un cassette. O sea, pedime, lo tenemos en punta en un solo tema, no me pida otro porque sabes que poner en punta un cassette es medio difícil. Sí, sí, complicado. Pero esto pasa en el año 75 cuando vos ya te radicás definitivamente, o sea, te venís para acá, para Capital. Y ahí... No sé, si al par de años, algo por el estilo, vos ingresás a un grupo. Sí. A un grupo que se llama Guatambó. Guatambó. Se llamó Guatambó. Sí, sí. Lo que te quiero preguntar es, porque esto lo descubrimos, o lo descubrió la producción. Mirá vos, Patricio. Porque dice, bueno, en la parte de biografía tuya nombra Lotes. Sí. Y el tema es de Lotes, Orquera y Maestri. Y Maestri. Sí. Claro, Orquera yo no te tenía como Orquera. Claro. Ese era el tema, pero escuchá. Conmigo no quiero que tú te vayas. Sí, me acuerdo, cómo no. Bien. Ahora, lo que te pregunto es esto, sí. Porque la tapa del disco tiene tres caricaturas. Es un dibujo, sí. ¿La ubicás en la tapa? Sí, sí, la tengo, la tengo, claro. La tengo entre mis cosas antológicas y queribles. Bien, sí. ¿Cuál de ellos sos vos? ¿El de mirándolo de frente al disco, el de la derecha? A ver, no me acuerdo. No te acordás. No, te digo, porque por ahí te sacamos por la sonrisa, ¿no? Porque me parece... Sí, puede ser por la boca más grande, debo ser yo. Y el del medio debe ser el director, sin duda, que era Rubén, que cantaba y... El del medio un poco más peinado a lo Elvis. Claro, un poco claro. Más para arriba, está bien. Sí. Bueno, creo que lindo recuerdo. Tiene, sí. Te digo, yo no lo había escuchado, tiene temas preciosos. Sí, temas vos sabés que sí, son temas con otro corte, con otra idea. No, porque, sí, por supuesto. Hacíamos un tanto música para bailar y realmente agradezco muchísimo el recuerdo, ¿no? Porque yo me fui con ellos desde Jujuy, ellos me llevaron de aquí. Así que, digamos que marcaron en mí una etapa importante. Además, recorrí todo el país con ellos, increíblemente. Y con ellos compuse Cara de Gitana, ¿no? Yo estaba trabajando en Santiago con el grupo Guatambó cuando se me ocurrió esa idea de componer. Así que tengo muy buenos recuerdos. Lo triste y añorable es que se murió Lotes, se murió muy jovencito. Él era el sostén, digamos, amigable que yo tenía en Buenos Aires y con quien hemos hecho grandes producciones, ¿no? Hicimos Mario Milito, Juan Antonio, ¿quién más? Eugenio, bueno, otro nombre que por ahí no me acuerdo, y que fueron número uno también con canciones que compusimos nosotros, ¿no? Claro. Así bueno, que, por lo menos te trajimos, ¿ves que esto es un recuerdo? Ahí tenés. Ese es un buen recuerdo. Esto es un poco de historia ya. Sí. Muy buen recuerdo. Bien, Daniel, yo no sé si vos tenés algo más, es para charlar un rato muy largo, pero...
Ya lo vamos a hacer el día que estés por aquí. Pero cómo no, por nuestra ciudad. Un gusto, ¿no? Déjame que te lea un mensaje más que entró. Sí. Dice el director del programa, un poco de nostalgia. Gracias a mi prima, quiero saber esto, quiero, no dice dónde, pero ya me imagino dónde viene. Gracias a mi prima que me envió la promo desde Miami, acá dice, desde Miami estoy escuchando el reportaje de Daniel Magal. No me digas. Excelente nota. Qué bueno. Qué talento de cantante. Mi mamá Ruth es una fanática de él y a mí también me gustan sus letras, sus temas, sus canciones, su voz. Lo queremos y lo admiramos de corazón. Un saludo inmenso para él y para todos los integrantes de la radio. Lili, un beso grande a Daniel de parte de mi mamá. Y un cariño y un respeto de verdad a toda la familia. Bien, Daniel, nos volvemos a encontrar si Dios quiere. No sé si querés agregar algo, si querés decir no, algo. Solamente, más. No, solamente quiero agradecerte de verdad, conversar con vos. Yo por ahí te... Porque por ahí falta mucho como para entrevistar a alguien. Este es un programa que arrancamos. Yo no soy ni locutor ni nada por el estilo. La radio es nuestra y un día digo, voy a empezar a escuchar música del recuerdo, por supuesto. ¿Y cómo hago? Por ahí todo el día no parás a escuchar música. Digo, voy a hacer un programa. Y nos sentamos y empezamos a hacer un programa. La verdad que lo lindo y lo maravilloso de todo esto, la difusión y cómo lo empezamos a entrelazar entre otras radios y otros programas del recuerdo. Qué y bueno, entre sí. Ustedes. Por eso digo que a uno le falta, para entrevistar a alguien, me falta cosas que a lo largo del tiempo, no sé si le iré aprendiendo o no, pues yo te digo, si quieres agregar algo, no, es todo tuyo. Fenómeno, es como si estuviésemos conversando, tomando un café, de verdad, claro. Y es muy amena la charla, y la verdad me he sentido bárbaro. No, te quiero agradecer, está de más que lo haga, pero tener una charla tan larga en los medios a veces no es tan sencillo porque uno no imagina a veces hacia dónde llega, ¿no? Uno tiene más o menos algo abstracto en la cabeza cuando está haciendo una nota en una radio, pero yo no me detengo mucho a pensar si hay mucha gente, poca gente que me escucha, ¿no? Si no, estaría un poco infringiendo la ley de la conversación amena y grata y sincera como la tuya. Pero agradezco de verdad esta posibilidad de saludar a toda la gente que te escucha, y no solamente ahí en tu localidad, sino como el caso de la prima de Gretel, sí. Y la gente de Córdoba, en fin. Yo creo que eso hace un poco la tecnología, ¿no? Y ahí volvemos, porque uno, a mí también me sorprendió lo que es el Facebook, que uno le esquiva porque no sabe cómo manejarlo, pero todo ese tipo de contacto que hacen que desde otros lugares, por supuesto, sí, estén escuchando. Sí, las cosas se han acercado tanto a uno. La tecnología acercó muchísimo a la gente, así que además me parece bueno, ¿no? Muy ventajoso para muchas cosas y quizás no tanto para otras que serán las menos, pero hay que optar por esto en cuanto a la comunicación. Realmente estamos comunicados al instante y al toque, como decimos. Sí. Te agradezco mucho, dale un cariño muy grande a Patricia, te mando un abrazo a vos, un cariño grande a la gente, agradezco a Gretel, que tiene su acento de pose, ya la iremos a visitar por allí. A la bien. Gente de Miami, a toda la gente. De verdad estoy muy, muy, muy contento, muy feliz. ¿Eh? Bien, antes de despedirnos, sí. Yo te digo cuatro cositas y vos con dos palabras definime, cortito. ¿Eh? A ver. Marafiotti. Mi productor, un gran músico y lamentablemente añoro su compañía, de verdad se murió muy joven también. Mujer. Y creo que es lo necesario para que nosotros nos sintamos vivos. Sin eso no seríamos seres con la posibilidad de completar parte de nuestra realización. Amor. Bueno, es lo necesario y lo que nos falta en este momento para que seamos más solidarios y que estemos mejor, ¿no? Dios. Lo supremo, en lo que creo y en lo que todo el mundo debería tener como referencia y como imagen, ¿no? Para que la vida sea más buena, digamos. Gracias, Daniel. Te mando un abrazo, hermano. Gracias. Un abrazo y nos vamos con este tema. Quiero que te quedes aquí. Déjame pasarlo. Después, a lo largo del programa, vamos a ir pasando. Tengo en punta, bueno, los temas de tu último CD. Pero este creo que es un lindo recuerdo de tu época y quiero difundirlo. O sea, el tema lo quiero pasar entero. ¿Sí? No, pero con mucho gusto. Abrazo y gracias. Chao, querido. Chao. Ven conmigo, no quiero que tú te vayas. Bien, así pasaba Daniel Magal aquí en un poco de nostalgia y escuchamos Quiero que te quedes aquí, inédito, Grupo Guatambo, aquí en un poco de nostalgia. No quiero que tú te vayas. Ven conmigo, quiero que te quedes aquí, porque yo quiero bailar contigo.
y recordar los tiempos tan queridos, cuando tomaba tu mano, besaba tu boca y me sentía tan bien. Ven conmigo.